Bienvenidos a esta noche de lectura de poesía en tu sofá. Esta noche yo no voy a hacer poesía exactamente porque he decidido compartir con ustedes uno de mis libros favoritos. No va a haber tiempo obviamente de leer todo el libro, pero por lo menos la parte del inicio. Este es un libro de Luis Espota, un autor mexicano. Este libro dio vida en 1977. Después de este libro se hizo una película que se llamaba El Castillo de la Pureza. Este es un caso verídico, es un caso verídico. No se los voy a spoilear todo porque, pues si no, qué chiste. Pero la premisa de este libro es, más que nada, qué pasa con el ser humano cuando se pone en duda si el actuar de algunas formas, que cómo nos comportamos los seres humanos, como el odio, la ira, el rencor, la capacidad de desear sexualmente a alguien, si es algo que tenemos nosotros como seres humanos o es algo que aprendemos a través de la sociedad. Entonces, bueno, este es un caso que realmente pasó de una familia que estaba tratando de buscar la forma más pura de criar a sus hijos, a su familia, en este caso el padre de familia. Y bueno, es un libro muy interesante, es un libro que está escrito en forma de novela, narrativa, pero es muy interesante, espero les guste. Y bueno, sin más preámbulo, empezaremos. El libro se llama La carcajada del gato, de Luis Espota. Este que yo tengo aquí es una edición no tan vieja como la original, pero esta editorial, les voy a decir, fue justamente en... Esta es del 85. Es del 85, este libro. Y bueno, como podrán ver, hay algunas páginas que están... como que les dieron un poco más de amor para poder tenerlo aquí. Y bueno, les voy a leer más o menos lo que ponen en la primera página. La carcajada del gato es un afán de restaurar el paraíso en pleno centro del infierno. En un intento de fundar una raza del porvenir, un hombre hace de su núcleo familiar una comunidad en la que jamás se opone un prejuicio a un deseo, una reserva a un impulso biológico, una vacilación a un apetito. Seres libres de ataduras mortales están separados por un muro infranqueable de los fariseos, los falsos moralistas y los simuladores. Y es en la atmósfera de esta casa sin relojes, calendarios o espejos, donde habrá de consumarse un crimen que no tendrá castigo. Al término de una hora determinada, este hombre será ajusticiado como su mujer y sus dos hijos mayores han resuelto, sin piedad y sin remordimiento. Y bueno, dándoles esta pequeña explicación, les vuelvo a recordar que hay un libro, el libro se llama La carcajada del gato, de Luis Espota, y hay una película que se llama El Castillo de la Pureza, la cual sale, bueno, realmente tiene grandes actores. Ojalá la vean. Yo siempre recomiendo que lean el libro primero y después vean la película. Ya sabrán ustedes, es como de 1978, 79. Diana Bracho sale súper joven, así que bueno, para ustedes, el inicio de La carcajada del gato. Esta es la noche del crimen que no tendrá castigo, porque nadie dudará que la muerte de Lázaro fue consecuencia de un accidente. Dentro de 60 minutos la vida concluirá para él en una agonía de cianuro. Que sea así, lo han dispuesto Claudia y los dos hijos mayores. También que se emplee veneno para consumar el homicidio. La única que ignora la decisión de la familia es Momo.
No se la tomó al parecer. No se le tomó al parecer. Pues una chica de 13 años no comprende. Y es mejor que ignore ciertas cosas. Por ejemplo, que se planea asesinar a su padre para salvarla. Lo que ocurrirá aquí en una hora justa no será un crimen en el sentido exacto de la palabra. Será una ejecución. Aunque corresponda a Claudia la tarea material de verter el cianuro en la sopa de migas que él ordenó para la cena. Job y Yuri compartirán con su madre en idéntica medida la responsabilidad del acto. Responsabilidad que no rehúsan de ningún modo. Aún no muere Lázaro y ya cada uno comienza a sentirse libre del terror que les infunde. Y los tres, a alegrarse de que esta vaya a ser la última noche del hombre al que tanto odian. En su fuero interno, ahora que la sentencia ha sido dictada, lamentan haber titubeado tanto tiempo antes de constituirse en jueces del verdugo de la familia. Para ellos, Lázaro es un verdugo. Lázaro es un verdugo. Por cruel, áspero y sádico, merece que se le ajusticie como Claudia, Yuri y Job han resuelto, a sangre fría, sin piedad y sin remordimiento. Temen, no obstante, que él adivine lo que trama. Lázaro posee el don de casi sobrenatural de conocer siempre, con escaso margen de error, hasta el pensamiento más íntimo de quienes con él habitan en esta cárcel sin ventanas. En esta isla de altos muros, sólidas puertas cerradas, laberínticos pasadizos, en la que viven por completo aislados del mundo, de la ciudad, que Yuri, Job y Momo no han visto nunca y que Claudia no se recuerda ya. Sus temores son inútiles. Lázaro no sospechará que va a morir hoy. Lo más cerca que se hallará de saber que están asesinándolo será cuando diga: la sopa tiene un sabor raro. Pero seguirá comiéndola tranquila y confiadamente hasta la última cucharada. Para Claudia y los jóvenes comprometidos será ese un momento de gran tensión. Igual, aunque diferente en origen, a la que compartieron hace pocos minutos, cuando ella, luego de escuchar el veredicto particular de sus hijos, anunció: Lázaro morirá esta noche. Levantándose de la mesa donde celebraron el cónclave y dando así fin a la breve asamblea de la venganza. En la casa de Lázaro no existen relojes, tampoco calendarios, ni menos aún espejos. Sin máquinas que lo cuenten, el tiempo carece de importancia. Significa nada para quienes, porque así lo quiere su padre, han vivido sin saber qué es un segundo, un minuto, una hora o una semana, un mes o un año. Conocen, sí, lo que es un día. Para Claudia, Yuri, Momo y Job, el lapso de estudio y trabajo, meditación y gimnasia, que va de la primera luz de la última al despertar del alba, al retorno del sueño con las sombras tempranas. A ello se debe que Job ignore que su edad alcanza ya casi los 19 años y que Yuri no sepa que en octubre cumplió 17 años. Claudia, que alguna vez lo supo, tampoco recuerda ya qué es el tiempo. Vagamente le consta que transcurre a medida que sus hijos crecen o que sus manos se acusan más el tatuaje de las arrugas, que su carne se torna mustia, que su pelo se agrisa, o que se multiplican los huecos en sus encías. Una muy vaga idea es la que aún conserva Claudia respecto al tiempo, el tiempo que ha vivido en esa casa. Hasta hace dos lustros sabía con cierta precisión que su encierro duraba ya otros tantos. Después perdió el hilo y renunció a continuar a la paciencia de contabilizar los días, las semanas y los meses. ¿Para qué? Si el valor del tiempo dejó de cotizarse en su esperanza.
Jamás ha comprendido por qué Lázaro se niega a decirles qué año corre y cuánto hace que cada uno de sus hijos está en la vida. Lo más que él dice es, ¿qué caso tiene que lo sepas? Y pone punto final de silencio a la discusión de un tema que Claudia ha aprendido a saber que le fastidia. Rara vez ahora hablan del asunto. La última vez que lo hicieron hace mucho fue cuando nació Momo. Y Claudia quiso saber qué diferencia de edad había entre la pequeña y su hermana mayor, Yuri. Lázaro la miró lentamente y retuvo mucho la respuesta, como si estuviese meditando si debía decirla o no. Fue la suya una de sus miradas peculiares, turbia de obscura desconfianza, aguda de recelos, gélida de cálculos. 4 años fue lo que dijo, y ella tuvo que aceptar su dicho como cierto, porque carecía, como aún carece, del elemento necesario para constatarlo por comparación. Partiendo de dato tan vago, Claudia ha perdido conjeturar que si Momo es 4 años menor que Yuri, Job lo es 2 mayor que esta. Lo que a fin de cuentas nada clara, pues no le es posible establecer, así sea en forma aproximada, la edad de su hijo. No pocas veces ha reflexionado que si tuviera lápiz y papel, quizá fuera menos difícil hacer el cálculo de cuántos años han transcurrido desde que olvidó que su prisión se prolongaba ya 10 años. Pero no los tiene, porque el hombre del que es rehén cuida de que jamás queden a su alcance. La privó de ambos, de manera por demás ostensible, para que ella se diese cuenta de que lo hacía a raíz de una disputa que dio origen en su hallazgo de la libreta, un centenar de páginas manuscritas, letra menuda, apretada, clara, de trazos fluidos, como es usual que la tenga quien perfecciona su técnica en el comercio. A las que Claudia confiaba el tesoro secreto de sus ideales románticos, constancia gráfica de sus sentimientos, cenizas en palabra de la nostalgia de la época de su vida inmediatamente anterior a su encuentro con Lázaro. Aunque apenas hoy tomó cuerpo de decisión inquebrantable, la idea del homicidio es antigua en la conciencia de Claudia. Su memoria ineficaz ha olvidado que el odio plantó su memoria ineficaz ha olvidado que el odio plantó su larva la noche de la querella, y que desde entonces ha estado creciendo y nutriéndose en la tierra fértil del rencor y del miedo. Fue durante las horas de lágrimas y cólera que siguieron a las injurias, a los azotes, a la infamia que él consumó en su carne, cuando Claudia deseó por primera vez que Lázaro muriera. Mas no por obra del destino, sino de manera violenta, determinada por su voluntad y ejecutada por su mano. Fue durante estas horas cuando pensó, también por primera vez, recurrir al veneno, cómplice, silencioso e infalible. Para consumar el asesinato, esta idea, suerte que habrían de correr todas las del mismo género, fue pronto a hacer compañía a las muchas que abundan en el arca de los impulsos fallidos. ¿Volverá Claudia a desecharla por el escrúpulo de colocarse en conflicto con el dogma del respeto a la vida ajena que le impone la fe que aún profesa? No. Dentro de 55 minutos, su viejo afán de vengarse será satisfecho cabalmente. Puede decirse que fue esa noche cuando Claudia conoció verdaderamente a Lázaro. 4 años, casi 5 años de vivir juntos, de compartir el diario esfuerzo de la existencia, de trabajar con la rudeza que impone la necesidad de ganar el sustento. La habían convencido de que este hombre quizás
un poco excéntrico. Era bueno. Si bien pronto a irritarse, si yo perturbaba con su llanto de criatura de 20 meses los misteriosos estudios a que consagraba, en el aislamiento de su primer cubil, la mayor parte de las horas nocturnas. El doble mayor que ella, Lázaro, era compañero y maestro, guía de su espíritu y en cierta forma un poco su padre. Saberse amado con respeto, ya que con pasión, lo halagaba tanto como a Claudia que su esposo le correspondiera con un afecto tranquilo y sólido y profundo, y no tornecido como suele ser el de los varones más jóvenes. La madurez de Lázaro, madurez de edad y de intelecto, era para la mujer que compartió su lecho de eremita, símbolo de lo que ampara contra el peligro y sirve de sostén a quienes se sienten débiles e inermes en la vida. En la época ya remota en la que solía dialogar con Claudia, era frecuente oírle decir en tono didáctico: es fuerte quien sabe ser paciente. Cuesta trabajo someterse a la disciplina de la paciencia. Cuando ello se logra y a veces una vida no basta, hemos encontrado por fin el camino de la perfección. La primera vez que Claudia le escuchó aludir a la perfección, le hizo una pregunta: ¿hay hombres perfectos? A la que Lázaro respondió de una manera rotunda: sí, pocos, pero los hay. Y luego agregó como si lo lamentara: cuando nace el hombre es una mera aproximación, un sencillo esbozo de lo que puede y tiene derecho a ser. La naturaleza nos pone en la vida al término de un proceso biológico, incompletos, no hechos, apenas con un embrión, como un embrión. Nuestra responsabilidad es ir creándolos, lográndolos, construyéndonos día a día. Estar en el mundo como tú o como el niño, por ejemplo, es vivir, pero no ser. Una piedra se le mira, se le toca, se le usa, pero no se vive. Así el hombre no vive mientras ignore quién es y desentralle el misterio superior de por qué ha nacido. Si logra llegar a la verdad última, al conocimiento absoluto de sí, alcanzará la perfección. Son escasos, sin embargo, esos seres privilegiados, escasos porque no todos saben lo que buscan o porque, aun sabiéndolo, carecen de la fuerza que demanda perseverar en un trabajo a menudo improbo, que rara vez merece el premio del éxito. Luego Claudia hizo otra pregunta: ¿y quién quiere llegar a ser perfecto? Que obtuvo de Lázaro la respuesta de una mirada de paciente condescendencia, de una mirada de paciente condescendencia. Bajo su tutela se inició a Claudia en el aprendizaje de la paciencia. Bueno, pues este es el inicio de La carcajada del gato de Luis Espota. Si les llamó la atención, creo que es un tema súper actual. Es un tema, bueno, que de pronto ahorita muchos nos preguntamos qué tanto hemos aprendido de afuera y qué tanto realmente llegamos a generar en nuestras emociones. Entonces, bueno, este libro pone las cartas sobre la mesa. Y muchísimas gracias a Poesía en tu Sofá, gracias por la invitación, espero que les haya gustado, un beso a toda la gente. La carcajada del gato de Luis Espota, El castillo de la pureza, es la película. Les mando un beso, que tengan una gran noche. Luis Espota es el autor, Luis Espota, para los que están preguntando, La carcajada del gato. Espero les haya gustado. Se pone muy bueno todavía aún. Y bueno, les mando un besito. Bonita noche.